de abril de 1818, John Cleves Symmes anunció su teoría de la Tierra hueca al mundo, publicando esta circular. Declaro que la Tierra es hueca y habitable por dentro, que contiene una serie de esferas sólidas concéntricas, una dentro de la otra, y que está abierta por los polos 12 o 16 grados. Prometo por mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa. John Cleves Symmes. Symmes apoyaba sus teorías en Sir Edmund Halley, el astrónomo que dio nombre al cometa, que aunque desconocido para la mayoría, escribió largo y tendido sobre la existencia de 5 esferas concéntricas en el interior de la Tierra. Cada una de ellas, creía, era capaz de albergar vida y estaba dotada de una atmósfera progresivamente más luminosa, causante de las auroras boreales. Las ideas de Symmes crearon una enorme controversia en la época. Para comprobar sus teorías, trataron de organizar expediciones al Polo Norte, logrando el apoyo explícito del presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. La exploración de los polos rebrotaría el interés por estas teorías años más tarde. En 1926, el famoso almirante Richard Evelyn Byrd, de la Marina de los Estados Unidos, se convirtió en la primera persona en sobrevolar el Polo Norte y, 3 años más tarde, el Sur. Acompañado de Bernd Balchen, descubrió la tierra llamada Mary Bird Land e importantes cadenas montañosas. También exploró la tierra de Eduardo VII. Dando pruebas de gran valor, pasó el invierno de 1934 solo en una cabaña a casi 200 kilómetros de Little America, el campamento base, para obtener datos científicos. Espoleado por los éxitos obtenidos, Byrd organizó otras 3 expediciones entre 1939 y 1955, en las que se sirvió, además de aviones, de helicópteros y submarinos, permitiendo conocer cada vez mejor la Antártida y estableciendo su continentalidad. En su cuaderno de vuelo figuran extrañas anotaciones en las que describía unos enormes cráteres de origen incierto, en cuyo fondo se vislumbraban destellos de color verde. Los detalles fueron considerados confidenciales, y por un buen motivo: la ascensión de los nazis al poder en Alemania y su nunca bien explícita ansia por las exploraciones polares. Pero lo interesante no llegaría hasta después de su muerte. El escritor italiano Amadeo Giannini recogía en su libro Mundos más allá de los polos las extraordinarias experiencias que supuestamente tuvo Byrd durante una expedición al Polo Norte en 1947. Dice que se encontró con un ser de otro mundo, que le advirtió que la humanidad debería apartarse del camino de la guerra, y también pudo ver un mamut lanudo, vivo, muy cerca del polo. En 1964, el líder de los Rosacruces, Raymond Bernard, añadió otros detalles al relato, como que el almirante voló también hacia el centro de la Tierra. Recorrió 2.300 millas y pudo comprobar que los dos polos no son más que 2 inmensos agujeros que comunican con el centro de la esfera terrestre. Byrd habría visto el Sol desde el interior del planeta. Bernard insiste en el avistamiento de animales prehistóricos, como los mamuts, en bosques muy frondosos, que su avión fue saludado y escoltado por platillos volantes que los condujeron a la presencia de 2 reyes que gobernaban aquellos territorios. El rey y la reina de Agartha, que así es como se llama el reino subterráneo, quienes le habrían advertido del peligro que corría la humanidad con sus guerras. Después de la audiencia, los acompañaron hasta la salida a la superficie terrestre por el agujero que hay en los polos. A ellos les habría permitido entrar por ser hombres de buen corazón. Todo este jaleo se organizó cuando el almirante había muerto y no podía explicar los detalles de sus fantásticos viajes. Me pregunto qué pasaría si Byrd levantara la cabeza de su tumba
en el Cementerio Nacional de Arlington.